y mucho sentido del humor. Un tímido que se atrevió a subir montañas que ahora perviven y recuerdan su impulso decisivo. No sabemos si dentro de 20 años tu coche volará, si seguirás tomando el café solo o si habrá hoteles en la luna. Lo que sí sabemos es que seguirás disfrutando del confort en casa como en ningún sitio. Nuevas calderas Atlantic de Thermor, diseñadas para durar mucho, mucho tiempo. Pregunta a tu instalador y descubre la caldera de tu futuro. Thermor, creemos en el confort térmico. En hora 14, La Bolsa. Con la colaboración de BBVA, Cadena Ser. En los mercados, el IBEX abrió claramente al alza, pero han vuelto las dudas de Microsoft. Sí, comenzó la sesión con subidas superiores al 1%, pero ha ido perdiendo fuerza. Hace aproximadamente media hora estaba en rojo y ahora está subiendo algo, menos de una décima en porcentaje. Está por debajo de los 8.650 puntos en una sesión en la que está a la baja. Aterrizarlo simplemente y ver qué medidas y qué cambios legales se tienen que hacer en este presupuesto. Este lunes nos deja además la detención de 8 personas por su presunta implicación en la agresión hace un mes en Alsasua, en Navarra, a 2 guardias civiles y sus parejas. Los arrestos se han practicado en varias localidades de... del Mediterráneo, también en Baleares y en las islas orientales de Canarias. Casi mejor dices dónde se ve. Ya, ya. Bueno, el fiasco, nos vamos a Huesca. El aeropuerto de Huesca tuvo un tráfico aéreo de 0. Rubén Corral. Bueno, ya sabes que aquí en España hemos inventado el concepto